En el video de hoy vamos a hablar acerca de la familia de Jesús. Es un tema donde hay muchas dudas acerca de, bueno, los hermanos mencionados en la Biblia, de dónde salió toda esta gente. Eh, María tuvo más hijos aparte de Jesús. Eh, no mantuvo su virginidad. Bueno, vamos a, a tocar esos aspectos para conocer un poco más sobre la misteriosa familia de Jesús. Vamos a ir estudiando este artículo y voy a ir comentando algunos puntos. La familia de Jesús era amplia, no se reducía a José y María. Los evangelios nos dicen que Jesús tenía cuatro hermanos que se llaman Santiago, José, Judas y Simón, y también algunas hermanas a quienes no se nombran. Este hecho se desprende de la pregunta que plantean los habitantes de Nazaret respecto a él: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se ama su madre María? ¿Y los hermanos de él, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? No están todas con nosotros. Llegamos pues a la conclusión de que la familia inmediata de Jesús se componía de sus padres, cuatro hermanos y por lo menos dos hermanas. Eso es lo que se interpreta cuando se leen algunos pasajes de la Biblia, como el primer capítulo de Marcos, capítulo 13 y también el capítulo 6 de Marcos. No, de Mateo son el capítulo 1, capítulo 13. Serían los capítulos donde se mencionan eh, a los hermanos o la familia de Jesús, y en el capítulo 6 de Marcos. Según la Biblia, Santiago o Jacobo, que escribió el libro del mismo nombre que se encuentra en el Nuevo Testamento, era hermano de Jesús. En Marcos 6, del 2 al 3, dice: Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban diciendo: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta? Que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Evidentemente, después del nacimiento virginal de Jesús, José y María tuvieron sus propios hijos e hijas. El apóstol Pablo se refiere también a Jacobo como hermano de Jesús en Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro sino a Jacobo, el hermano del Señor. En los Evangelios y en los libros del Nuevo Testamento se mencionan los nombres de los cuatro hermanos varones de Jesús y la existencia de dos hermanas: José Barzabás, Simón el Celote, Judas Tadeo, Lidia y Licia. La mayoría de las confesiones protestantes afirman, basadas en textos bíblicos, que María fuera de Jesús tuvo otros hijos. Esa es una de las teorías de que María Además de Jesús tuvo más hijos y esos serían los hermanos que menciona el documento bíblico. Sin embargo, algunas personas no creen que los hermanos y las hermanas de Jesús hayan sido hijos de José y María. El motivo se expone en la New Catholic Encyclopedia. La iglesia ha sostenido desde el comienzo que María fue siempre virgen. En vista de ello, no puede haber duda de que María no tuvo más hijos. La misma obra afirma que los términos hermano y hermana pueden hacer referencia a cualquier persona unida en un vínculo religioso o de otra índole o a parientes cercanos como primos. Esta es la otra teoría entonces de que los familiares o hermanos que menciona la Biblia de Jesús realmente no eran hermanos de sangre, sino que eran quizás parientes muy cercanos. Amigos muy cercanos, y bueno, se les catalogaba como hermanos porque siempre andaban con él, estaban ahí muy cerca a Jesús, y bueno, se creía que eran sus hermanos. Esa es la otra teoría que se dice para conservar la virginidad de María. Sin embargo, es muy difícil hallar alguna base en las escrituras para apoyar la perpetua virginidad de María. Por ejemplo, Mateo dice que José. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. O según la New American Bible, no tuvo relaciones con ella en ningún tiempo antes que diera a luz un hijo a quien él nombró Jesús. Ese es el otro punto donde hay bastante confusión acerca de la relación que tenía José con María. Realmente eran esposos, María era mucho menor que él. Y bueno, se cree de que sí, de que se casaron. Y que después de que ella tuvo a, a Jesús, ¿no? Siendo virgen, por parte de la intervención del Espíritu Santo, luego sí se habría unido a él. Pero hay otras vertientes que dicen que realmente ellos no eran esposos, sino que José era el cuidador de María. ¿Y dónde se puede encontrar respuesta de esto? Bueno, ahorita vamos a ver eh, un apartado de un texto apócrifo que nos explica de una manera muy, muy interesante pues, la relación de María y José ahí lo deja bastante claro así que eh, claramente pues no se dice por supuesto en la Biblia de que ellos hayan tenido algún tipo de relaciones incluso después de que naciera Jesús eso no se menciona por ningún lado ya eso queda a interpretaciones de algunas teorías que circulan por ahí ciertamente implican eh, eso las palabras de Mateo y lo mismo se puede decir de las palabras de Lucas de que María dio a luz a su hijo primogénito. El hecho de que María tuvo otros hijos también parece hallar apoyo en el incidente que ocurrió cuando Jesús tenía 12 años de edad y José llevó a su familia a Jerusalén para la fiesta. En su camino de regreso habían viajado todo un día antes que María notara que Jesús no estaba con ellos. Si Jesús hubiese sido su único hijo y lo que es más, eh, porque lo concibió milagrosamente, ¿no? Podemos imaginarnos que su instinto maternal hubiera estado tan adormecido que hubiera iniciado su regreso sin él y no lo hubiera echado de menos por todo un día. Pero si para este tiempo tenía seis o más hijos de José, podemos imaginarnos que hubiese estado tan ocupada que pudiera haber pasado todo un día sin echar de menos a Jesús. Bueno, ahí se interpreta eso de que ella no se dio cuenta de que le faltaba a Jesús porque estaba ocupada con sus otros hijos. Pero ese no es el motivo. Eh, según lo que relatan las escrituras de la Biblia y también algunos textos apócrifos, Jesús desde muy pequeño era un niño bastante independiente, que incluso le gustaba ir al templo, ir a enseñar, enseñaba a otras personas, a otros niños de su edad, adultos mayores. Era el Cristo encarnado en la tierra, tenía una sabiduría que, bueno, él no tenía que estar todo el día. Encima de sus padres para poder desenvolverse. Entonces era muy normal que Jesús, desde muy pequeño, saliera a caminar, a enseñar, saliera a, bueno, a hacer su labor, su trabajo y que tiempo después se reuniera nuevamente con sus padres. Así que el motivo de que se despistó María porque estaba pendiente de sus demás hijos no es muy, muy acertado, según lo que dicen los textos de la infancia de Jesús. Este es el árbol de la ascendencia de Jesús, bueno, es una, una imagen que nos muestra cómo desde Abraham, supuestamente, viene la línea de Jesús, ¿no? pasando por David, otro de los patriarcas importantes de esta línea hebrea. Luego estarían Ana y Joaquín, que serían los padres de de María, que bueno, estaba con José y de esta de esta, bueno, de esta unión no porque José no tuvo relación con María. Pero de aquí surgiría Jesús. Entonces, esta sería la línea que conectaría a Jesús con la ascendencia hebrea, con el rey David y con Abraham. Algo que no es cierto, es decir, sabemos que desde la tradición hebrea está el tema del patriarcado. O sea, la línea de sangre siempre se cuenta principalmente por el lado del padre. Jesús no tuvo padre humano. Entonces, eh, dentro de la creencia religiosa, y, y toda esta tradición pues se busca enlazar a Jesús con la raza hebrea desde la línea de sangre de la mamá, que es María. Y bueno, ahí sí ya se encuentra alguna supuesta relación, entre comillas, con una ascendencia que lo conectaría hasta David y Abraham. Pero resulta que María no era de allá, es decir, no era de esa cultura, José tampoco lo era y mucho menos Jesús. Jesús no tuvo padre terrenal, Jesús encarna en el vientre de María como un bebé, pero es una fuerza, es un espíritu que no es terrestre. Y la familia que rodeó a Jesús, María, José y los que llamaban sus hermanos, es decir, las personas que estaban muy cerca de ese núcleo, tampoco eran terrestres. Y ahora lo vamos a comprender, porque como se dice por acá, es muy poco lo que se sabe de la familia de Jesús. Es decir, de los hermanos y hermanas de sus padres y de sus abuelos. No hay prácticamente ni rastro en los evangelios y las menciones de los primeros cristianos tampoco son muy numerosas. Esto ya debe llamar la atención. O sea que de la familia de Jesús no hay muchos datos que se puedan sacar para entender el origen de dónde sale toda esta gente. O sea, registros... Eh, en documentos, registros terrestres que nos aclaren el origen de ellos, no existen. O por lo menos eh, no existen de la forma que nos imaginaríamos, es decir, que se vaya a relatar toda la ascendencia de esta gente y el otro desciende de aquí, de allá, y el otro viene de por acá. Esos datos no están. ¿Y por qué no están? Bueno, lo que acabo de mencionar, ni Jesús, ni, Maré, ni María, ni José, ni los hermanos de Jesús eran. Terrestres, por lo tanto, no tienen historia antes de ese tiempo en el que vivió Jesús. No tienen historia sobre este planeta, no tienen conexiones de sangre con la raza hebrea donde se les pueda ubicar. De hecho, toda esa genealogía que se describe en la Biblia, ¿no? sobre la cual pues eh, descendería Jesús o de la cual descendería Jesús, eso es un parapeto, eso es un, un amaño que se hacen ahí. De, de ciertos personajes para decir que Jesús desciende de ellos. Entonces lo conectan con la tradición hebrea, con David, con Abraham, como para buscarle un origen aquí en el planeta Tierra. Pero esa línea o esa descendencia que se describe en los Evangelios no es real, porque María no era una mujer, una humana terrestre. Por lo tanto, todo ese linaje que se le pone ahí es falso. Es como una forma de humanizar a Jesús o de tratar de explicar de dónde viene, ¿no? Y bueno, y lo enlazan obviamente con, con la, la raza por allá donde él nace, ¿no? Ese territorio, que él no nace allá porque sea de allá ni porque ese sea el pueblo elegido, yo algunas veces lo he mencionado acá, él nace allí para denunciar la adoración al falso Dios. Allí en ese pueblo está el, el nido de la serpiente, entonces claro, si la luz va a enviar al pástago de la creación, al unigénito, ¿no? al mismísimo Cristo encarnado en la tierra, ¿a dónde lo va a enviar? ¿Dónde va a llegar ese poder de la luz? Pues ese poder de la luz va a llegar a donde está concentrado el poder de la oscuridad. Para llegar allí, denunciarlos y destruirlos. Y ese fue el plan. Por eso él nace allá, no porque sea allá. Y luego de su denuncia, ya sabemos lo que pasó, por eso no lo reconocieron ni como Mesías, ni como nada, querían destruirlo y los hebreos hicieron todo lo posible para quitarlo del camino. Terminó crucificado, pero ellos no contaban con que ese poderío del Cristo traería la fuerza y el plan de la resurrección, para mostrarle a la humanidad terrestre los códigos de cómo se vence la muerte a la que este programa oscuro ha sometido a la humanidad. Él le demostró a la humanidad que no hay que tenerle miedo a la muerte porque es el proceso con el que nos han sometido. Y él dijo, yo les voy a demostrar cómo se vence la muerte. Y a los tres días resucitó. Y estos señores pues se llenaron de pánico. Ya no sabían ni qué hacer con él. Era un espíritu que no era de la tierra. Eso siempre hay que recordarlo porque a veces pensamos que Jesús no. Era un hebreo más de la época. De ninguna manera. Esto ha construido una idea anómala de la vida de Jesús, imaginándolo como un muchacho que creció sin apenas contacto familiar a excepción de sus padres. Pero esta visión no parece concordar con las numerosas parábola, parábolas en las que Jesús utilizaba las relaciones familiares para expresar sus enseñanzas y que seguramente estaban sacadas de la propia experiencia personal. En una aldea pequeña de Galilea como Nazaret, la familia era muy importante para el nacimiento y supervivencia de una persona. En el seno de una familia hebrea, los niños aprendían todo lo necesario para la vida cotidiana, para sus relaciones humanas, para el mundo del trabajo y sobre todo aprendían a conocer y amar al Dios libertador que había hecho de Israel el pueblo elegido, el pueblo de la alianza. ¿no? Eso era lo que se le enseñaban a los niños por allá. Sobre la familia de María, sus padres se llamaban Joaquín y Ana y tenía dos hermanos y dos hermanas. Una de sus hermanas o de hermanos, más bien anónimo, vivía cerca de Sarit y por tanto de Nazaret en una granja. Es el sitio de Jesús que podríamos llamar granjero y de quien Jesús derivó todos sus conocimientos agrícolas. Eso es cierto, todas las personas que estuvieron cerca al entorno de Jesús eran personas que estaban muy cerca al campo, a la tierra. Y de ahí él sacó pues sus parábolas. Otro de los hermanos es Simón de Nazaret, que fue un jefe importante de los celotas en Galilea, y animó a Jesús a unirse a la causa. En cuanto a las dos hermanas, una llamada Salomé se nos menciona, y la otra es llamada Marta, que bueno, también se menciona algunas veces en los documentos. José de Arimatea. Fue hermano menor de Joaquín, padre de María, o sea, tío abuelo de Jesús. Se convirtió en autor del Nazareno después de la temprana muerte de José, el esposo de María. Bueno, se convirtió en tutor, más bien, no en autor, en tutor de Jesús, luego de que José falleció. Y recordemos que José de Arimatea fue de los pocos sacerdotes del templo que escuchó realmente el mensaje del Cristo. ¿Y por qué lo escuchó? porque ese, entre comillas, sacerdote que pertenecía ahí al rabinato, junto a Gamaliel y Nicodemo, que eran los tres, José Arimatea, Gamaliel y Nicodemo, tampoco pues era que estuvieran demasiado conectados a la supuesta raza pura hebrea. Eran espíritus lumínicos, eran espíritus de la luz, que se infiltraron ahí en el rabinato, bueno, para enaltecer las enseñanzas del Cristo y para ayudarle a Jesús en ciertos momentos bastante complicados que tuvo en enfrentamientos en contra del rabinato. Así que el, la labor de ellos fue importante para tener influencia ahí en el, en el Sanedrín. Eran miembros del Sanedrín, incluso del Tribunal Supremo de los Hebreos. Hasta allí se infiltraron estos espíritus de la luz para contribuir ¿no? dentro del plan que Jesús vino a ejecutar. Entonces el tema de la familia de Jesús es un misterio. Y vamos a compartir, voy a compartirles algunos apartados de apócrifos para que entendamos un poco más quiénes eran ellos, porque como lo dije, no eran terrestres. Primero, hablemos del nacimiento de Jesús, que fue bastante particular. Dice en el protoevangelio de Santiago, y llegaron al lugar en el que se encontraba la gruta, y aquí que una nube luminosa la encubría. Todos los eventos o gran parte de los eventos importantes de la vida de Jesús estuvieron rodeados de fenómenos estelares. O para decirlo más claro, de fenómenos extraterrestres con naves. Cuando aquí menciona la nube, realmente son naves. Cuando estaba ocurriendo un evento importante en la vida del Cristo, siempre había naves cerca. ¿Y por qué estaban las naves cerca? Porque lo estaban custodiando. Jesús era un hombre de las estrellas. La gente que estaba cerca de Jesús, los que llaman sus hermanos o sus padres, eran hombres de las estrellas encarnados en el planeta Tierra. Tenían genética estelar, sus espíritus no eran de aquí, sus cuerpos genéticamente tampoco eran de aquí. Eran personas que eh, se camuflaron entre en medio de esa raza hebrea para llevar a cabo esta misión. De hecho, la familia de Jesús ni siquiera se alimentaban como se alimentaban. Eh, los hebreos de la época eh, Jesús tuvo unos cuidados especiales desde su niñez hasta que estuvo ya bastante adulto para comenzar la labor y enfrentarse realmente pues al poder oscuro que gobierna por allá entonces eh, siempre fue una familia que más o menos se mantuvo aislada ellos fueron creciendo él fue creciendo con todos los cuidados que eh, se necesitaban para proteger y cuidar el plan que representaba el Cristo. Entonces, miren qué dice acá, que la nube, una nube luminosa, cubría la gruta, ¿no? Donde estaba el, eh, María, ¿no? Dando a luz. Y la partera exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios. Esto, dijo la partera que estaba asistiendo a María. Anunciadores de que un Salvador le ha nacido a la promesa de Dios. Y la nube se retiró enseguida de la gruta y apareció en el interior de ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Comenzó a entrar a la gruta esta luz y esta luz se fue condensando, se fue disminuyendo, como dice acá esta luz, disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció. Miremos este, entre comillas, fenómeno que ocurrió aquí. Estaban las naves ahí custodiando todo el proceso del parto y de un momento a otro comenzó a entrar una luz pura, que se posó sobre María, sobre el vientre de María. La luz se fue condensando, se fue disminuyendo, y una vez se fue condensando del todo, apareció el cuerpo del bebé, apareció el bebé. O sea que ese niño nació, como lo decía, ¿no? más arriba la sorpresa de la, de la partera, bajo una forma prodigiosa, ¿no? como dice acá, mis ojos han visto prodigios. Eh, dice acá poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María y la partera exclamó día grande soy para mí porque he visto un espectáculo nuevo cómo son los partos terrestres con dolor con sufrimiento en muchos casos bueno hay bastante bastante sangre fluidos eh, hay veces que se complican es decir es un parto mucho más carnal pero el parto de María fue Realmente, como dice la expresión, no, dar a luz. Realmente dio a luz. Y esa luz se condensó en el niño. No hubo dolor, no hubo sufrimiento. Fue un parto completamente natural. Como paren las humanidades que no tienen el proceso de manipulación ni invasión eh, como lo que tenemos aquí en este planeta. ¿Y por qué nuestras mujeres paren con dolor? Porque la invasión en, en ese proceso de manipulación así... Lo decretó, recuerden que Jehová le, le dice a la mujer, y con dolor darás a luz a tus hijos. Ese fue uno de los resultados de esta manipulación. Entonces se entiende que María no era terrestre, porque todas las mujeres terrestres paren con dolor a sus hijos, o por lo menos eh, con un mínimo dolor, porque hay técnicas de partos naturales que se pueden hacer para para evitar el dolor eh, en lo más posible, pero siempre es un parto con, con ciertas condiciones que se puede complicar. Pero en el caso de María no fue así. Entonces ahí entendemos que María no era una mujer terrestre, era una mujer con una genética original que provenía de otro lado. Y ahora vamos a ver de dónde provenía esta gente. Es decir, María solamente tuvo a Jesús. Las demás personas eran, eh, bueno, muy cercanos. Eran hermanos, ¿no? pero no, no de sangre porque no fueron paridos por María, que básicamente tenían la función de cuidar, de velar porque la familia donde encarnó el Cristo no le faltara nada, estuviesen protegidos y que ese plan se cuidara hasta que Jesús fuese lo suficientemente adulto. Esa era la función del, de la familia que rodeó a, a María, José y al niño. Yo he aprendido, este es otro apócrifo donde se muestra la verdadera relación entre María y José. Yo he aprendido desde mi infancia en el templo del Señor que una virgen puede ser grata a Dios. Es por lo que he tomado la decisión en mi corazón de no conocer jamás hombre alguno. Esto lo dice María. Ella tenía ya 14 años cuando el sacerdote Abiatar convocó varones viudos para entregarla diciendo: Todo el que no tenga esposa que venga mañana y traiga una vara en la mano. Y así fue como José llegó con los jóvenes y vino con una vara. Una vez que entregaron sus varas al gran sacerdote, este ofreció un sacrificio a Dios y preguntó al Señor. Y él le dijo, coloca todas las varas en el santo de los santos y que se queden allí y ordena a estos hombres que vengan mañana. De la extremidad de una de estas varas saldrá una paloma que volará hacia el cielo. Entonces aquí ya comenzamos a tener un símbolo que nos va a ayudar a entender el origen de José, María, los hermanos de Jesús y bueno, de toda esa genética estelar. Entonces sigue diciendo por acá, aquel que se manifieste este prodigio, el prodigio de la paloma, es a quien debes otorgar la protección de María. Entonces ahí se estaba eligiendo quién iba a proteger a María, no quién iba a ser su esposo, que es diferente. Al día siguiente, temprano, todos se reunieron y tras ofrecer el incienso, el pontífice entró en el santo de los santos y expuso las varitas, y como las había distribuido todas y no salía de ninguna de ellas paloma alguna. El gran sacerdote Aviatar se revistió con las doce campanillas y con sus hábitos sacerdotales, y entrando en el santo de los santos, encendió el fuego del sacrificio. Y mientras estaba en oración, un ángel se le apareció y le dijo: Aquí fue contactado ese sacerdote por uno de estos mensajeros que estaban del lado del plan el Cristo, o sea, del lado de la familia de Jesús. Ese ángel le dijo, aquí hay una vara muy pequeña, que era la de José, que no has tenido en cuenta y que has eh, colocado con las otras. Cuando la hayas presentado y entregado verás aparecer el signo que te he dicho, el signo de la paloma. Y esta varita era la de José, y él mismo se había considerado como descartado porque era viejo, era mucho mayor que María. Y por medio de ser forzado a recibir a la joven, no la había querido reclamar. Y mientras permanecía humildemente en la última fila, el gran sacerdote Aviatar lo llamó en altavoz diciendo: Ven a recibir tu varita, te está esperando. Y José se acercó asustado, ya que el gran sacerdote le había llamado en voz alta. Y apenas extendió su mano para recibir la varita, se escapó de repente una paloma más blanca que la nieve. Ahí está el símbolo nuevamente de la paloma. Y extremadamente bella, después de volar largo rato por la bóveda del templo, se dirigió hacia el cielo. Entonces José recibió a María con cinco jóvenes más que, que debían vivir con ella en la casa de José. José se convirtió en el tutor de María, en el responsable de la joven, más no en su esposo. José ya era un señor de, de, de cierta edad. Y María apenas era una adolescente, tenía 14 años. Entonces, eh, ahí, pues, por el tema de la diferencia de edad, era complicado entender que, que eran casados. Aunque eso, en esas culturas de por allá, pues tampoco es que fuera tan extraño. Pero en el contexto de que estamos hablando, de que son hombres de las estrellas, obviamente, esto ellos lo hicieron para cuidar a María. Es decir, porque María estaba creciendo en medio de una cultura bastante machista, bastante complicada y no la iban a dejar bajo el cuidado de unos hebreos pertenecientes a, a esta raza. Entonces aquí los hombres de las estrellas idearon el plan, ahí se mezclaron entre el ritual ¿no? que estaba haciendo este sacerdote, se, se metieron ahí en medio para asegurarse de que la niña quedara bajo la tutoría de un hombre que pertenecía al mismo plan, José era uno de ellos, y bueno, se encargaron de que María estuviese bien cuidada por este señor que no le iba a hacer ningún daño y los sacerdotes le dieron seda, jacinto, escarlata, púrpura y lino y tiraron suertes entre ellas para saber lo que a cada una pues debía hacer no y así sucedió que María recibió la púrpura para hacer el velo del templo del Señor mientras María sujetaba la púrpura las otras jóvenes le dijeron eres la más joven de todas y sin embargo has merecido la púrpura y diciendo estos como burla, comenzaron a llamarla la reina de las vírgenes. Pero mientras ellas hablaban, así un ángel del Señor apareció entre ellas y les dijo: Estas palabras no serán una burla, sino una profecía realmente cierta. ¿Y cuál es la profecía? Que María se convirtió en la reina de las vírgenes. Se mantuvo virgen después, antes y después del, del parto de Jesús, virgen en el sentido de que. No conoció varón, ¿no? hombre terrestre, para engendrar más hijos. Entonces, María también representa un símbolo. Todo esto está en el apócrifo de Pseudo Mateo. Ahí para que lo vayan a, a comprobar. María también representa un símbolo. Recordemos que el plan era encarnar al Cristo en la tierra. Si vamos al libro secreto de Juan, nos dice que el Cristo nace de la unión del Padre y de Bárbelo, de una luz pura. Y ahí es donde surge el vástago que luego con la unión de las leyes del Padre y de Bárbelo, se, digamos que se conforma el Cristo, se gesta el Cristo en la creación. Entonces aquí va a encarnar la ley del Cristo. Y así como el Cristo en el principio original nace del Espíritu Virgen, si no, pues recuérdenlo, vayan al Libro Secreto de Juan capítulo 1, ahí hay una ley, es decir, hay un paso a paso, hay una ley en la creación para que eh, la ley del Cristo pueda surgir. Y es que se necesita un espíritu virgen o un espíritu puro, limpio, para que surja esa fuerza, para que nazca esa fuerza. Entonces, ese espíritu virgen en el símbolo es María. Y de ella nace la luz, que es el Cristo. Por eso dice el libro secreto de Juan: Y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita. Mas no era tan brillante hasta que el Padre la unió de bondad y se hizo perfecta esta luz. ¿Qué dice el apócrifo que leíamos al principio? que de María surgió una luz que se fue condensando, ahí se posó el bebé, ¿no? en los brazos de María se conformó el bebé o nació el bebé más bien de esa luz. Entonces es el mismo mecanismo que relata el libro secreto de Juan. Y es el mismo mecanismo que eh, se debe utilizar para parir de adentro de nosotros al Hijo del Hombre o al Cristo, la fuerza crística que preexiste dentro de nosotros pero que debemos forjar. Entonces, ¿cómo se forja esa fuerza crística? tiene que nacer de un espíritu virgen. Y el espíritu virgen debe ser el resultado de la limpieza o la transformación de nuestro espíritu. Es decir, tomar nuestro espíritu y purificarlo. A través de la purificación de los sentidos, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestras acciones, se va limpiando el espíritu, se va siendo puro, y de esa condición nace el Cristo. En una dimensión, ¿no? que es la dimensión humana, esa fuerza crística nace del Espíritu Virgen. Por eso María representa esa condición de virginidad de la cual nació Jesús o oh, el Cristo. Entonces, ahí están los apócrifos y aquí hay un símbolo muy interesante que es el de la paloma, que vamos a ver qué es lo que significa. Voy a mostrarles por acá unas citas bíblicas que, bueno, donde Jesús nos confirma que no era de este mundo, ¿no? Lo dijo en varias ocasiones, aquí en Juan 8:23, una de las citas más famosas, Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, esto se lo decía a los hebreos, yo soy de arriba de las estrellas, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Clarito, esto algunos lo quieren interpretar de otra forma, lo que usted quiera, pero Jesús aquí les estaba diciendo la cara de que era un ser que no pertenecía a este mundo, a este planeta. Que él venía de arriba, ese espíritu venía de otro tiempo, de las estrellas, otra condición. En otra cita, en Juan 18, 36 dice: Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los hebreos, pero mi reino no es de aquí. ¿Y por qué su reino no es de aquí? Porque en este planeta no reina la luz. En este planeta reina la oscuridad, desafortunadamente. El mundo está bajo el maligno. Entonces, eh, Jesús se estaba sometiendo a la justicia de este mundo para comprobar en carne propia quién manda aquí. Para comprobar en carne propia lo que este programa de oscuridad le hace al hombre. Recuerden aquel video que hice sobre por qué Jesús fue crucificado. Y ahí explico los símbolos de la pasión, eh, crucifixión y resurrección de Jesús. Todo lo que eso representa dentro del hombre. Porque eso mismo que le hicieron a él, se lo hacen al hombre terrestre comprobó en carne propia que en este planeta no reina la luz, porque si reinase la luz, como él dice acá, sus servidores pelearían para defenderlo. Pero como no, aquí reina otra cosa, entonces terminó crucificado. Y esto también es una enseñanza interna. En nuestro interno reina el Cristo o reina las tinieblas. Porque si en nuestro interno reinara el Cristo cada vez que tenemos la intención de equivocarnos, nuestras células pelearían para defender la esencia crística y evitar que caigamos. Pero como en este cuerpo no reina ese poderío crístico, sino reina el vicio que hemos grabado, pues el Cristo termina crucificado dentro de nosotros cada vez que tenemos una decisión complicada. Es lo mismo que le pasó a Jesús cuando lo pusieron al lado de Barrabás y le pedían al pueblo, ¿a quién suelto? decía Pilatos, y el pueblo gritaba, Suelta a Barrabás y a quien crucificó a Jesús, al Cristo. Entonces el pueblo son las células. Cada vez que usted pone hacer el bien o caer en un vicio, que gritan sus células. Reflexione eso. Qué es lo que gritan sus células cada vez que usted está en ese tipo de decisiones? Pide que suelte a Barrabás, que representa el vicio, o sus células le piden que suelte la fuerza crística para hacer el bien. Es algo muy interesante y de esos símbolos está llena la vida de Jesús. Acá en Mateo 3, 16, 17 comenzamos a comprender también el símbolo de la paloma. Y Jesús, después de que fue bautizado, ahí estaba con Juan el Bautista, otro de los hombres que pertenecía a estos hombres de las estrellas y a ese plan del Cristo. Eh, luego de que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces qué pasó ahí? Él estaba con Juan en el bautizo y sobre ellos se puso una nave. Y esa voz venía de la nave. Una nave lumínica que en el símbolo aquí se le llama paloma, pero ¿por qué se le llama paloma a la nave? ¿Por qué de la varita de José salió una paloma? Vamos a seguir viendo por acá porque Acá se confirma de que, bueno, Jesús siempre estuvo rodeado de fenómenos extraterrestres. En este caso, en un diálogo con Pedro, dice acá, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces se posó la nave y a toda la gente que estaba ahí les decía, escúchenlo, que este es el hombre. Y la gente pues quedaba aterrada, ¿no? Porque pues la nave quizás no se mostraba como tal, como con toda la estructura. Quizás se camuflaba en una nube o se mostraba como una luz, pero siempre Jesús estuvo rodeado por hombres de las estrellas. ¿Y de dónde eran esos hombres de las estrellas? De la paloma. ¿Y qué es la paloma? Las Pléyades. El símbolo de las Pléyades o las Pléyades es conocida con el símbolo de la paloma. Por eso, siempre en torno a la vida de Jesús vemos bastantes veces el símbolo de la paloma. Las palomas que vendían en el templo los campistas, él se enfureció y los sacó, los sacó a palazos, porque vendían palomas. ¿Y qué representaban las palomas? El conocimiento de la verdad, que era comerciado por estos perversos en el templo, y lo siguen comerciando en la actualidad. Eh, la paloma que se posó sobre él en el tema del bautizo, la paloma de la vara de, de José, eh, la paloma también que se le apareció a María ¿no? en el proceso de la... De la anunciación, ¿no? cuando le dijeron que iba a quedar embarazada. Y bueno, ahí está el tema del Espíritu Santo, que tiene relación con la paloma, y la paloma tiene relación con las Pléyades. Entonces, el Espíritu Santo es el mensaje que proviene de las Pléyades, que lo que busca es restituir el espíritu humano. Por eso es el Espíritu Santo, es decir, es un conocimiento espiritual que descendió a la tierra en el símbolo de la paloma para restituir a la humanidad. A través de distintos mensajeros ha sido traído este conocimiento. Entonces es un conocimiento espiritual, por eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que desciende como paloma. Y el tema de las palomas y las Pleiades lo podemos ver aquí en el mito de las Pleiades, las hermanas que inmortalizó Zeus. Es un mito griego que nos ayuda a entender la relación entre Pleiades y Palomas. Según la mitología, Alcione, Electra, Maya, Mérope, Taigueta, Galeano y Asterope, las Pleiades, fueron hijas del titán Atlas y de Pleione, hija de Océano. Algunos estudiosos debatieron si su Pleiades, derivada del nombre de su madre, Pleione, o del término griego, Peliades, que significa palomas. Ahí comienza a estar la relación se convirtieron en las compañeras vírgenes de Artemisa. Ahí está el símbolo también de la virginidad, no las vírgenes. Y tal y como indica la astróloga, fueron puestas en el cielo para escapar de las impertinencias y persecuciones de Orión. Entonces, ¿qué es Orión? El cinturón de Orión. Orión es otra constelación. ¿Y qué hay en Orión? En Orión es donde eh, se desprendió parte de la rebelión extraterrena negativa. Entonces, en las Pleiades... Están humanidades luz y en Orión hay humanidades desviadas. Entonces eh, también hemos escuchado el conocimiento de las batallas de Lira y las batallas de Orión. Son constelaciones donde esas humanidades, unas positivas y otras negativas, se han enfrentado. Entonces Orión persigue a las Pleiades para destruirlas. Zeus, compadeciéndose de ellas, las convirtió en palomas. ¿A quiénes? A las hermanas, a las Pleiades hasta que se ubicaron en el firmamento próximas a la constelación de Tauro. Los antiguos las describían como las siete hermanas, pero generalmente solo podían verse seis. La pleya de desaparecida o perdida era Mérope, es una estrella con una luz débil por lo que se le considera invisible. Entonces ahí está la leyenda, Zeus las convirtió en palomas para que huyeran, se elevaran del cazador que es Orión. Entonces el símbolo de, de la paloma, eh, Quiere decir elevación espiritual. Paloma, Espíritu Santo. El mensaje de la paloma que vino de las Pléyades. Entonces, toda la familia de Jesús, los padres de Jesús y la genética del cuerpo de Jesús, porque Jesús nace de una Pleiadina, que es María, de hecho, una de las estrellas de las Pléyades se llama Maya, aquí está, Maya. De ahí viene el nombre María. Entonces, María una mujer pleiadina, las personas que estaban alrededor de ella, pleiadinos, José, un hombre pleiadino, Juan el Bautista, Jesús, hombres que nacieron de genética pleiadina, porque Jesús nace de una mujer pleiadina, y los cuerpos de los pleiadinos no tienen la manipulación genética de la rebelión oscura, como si los tenemos nosotros. Entonces, por eso el parto de María fue natural, porque es la forma en que paren los hombres de las estrellas que no tienen esta influencia oscura. Entonces se entiende por qué la familia de Jesús no tiene registro terrestre, no tienen ascendencia en el planeta Tierra ni relación con la raza hebrea, por más que se le haya querido poner ahí una relación eh, o una ascendencia a María y a Jesús con el tema de los hebreos. Todo eso es falso. Ellos no tienen registros en este planeta porque no son de aquí. Muchos de ellos llegaron aquí en sus naves y otros nacieron y así pues se fue estructurando el plan para la llegada del Cristo. Hasta que el Cristo llegó, encarnó acá en la tierra, hizo su proceso, murió, resucitó y luego se fue. Toda esta gente se fue. Ellos no dejaron aquí descendencia, ni hijos, ni nada de ese cuento, como dicen algunos para decir que Jesús dejó hijos y todo ese cuento. Todo eso es mentira. Entonces, este es el misterio de la familia de Jesús. No eran terrestres, eran seres o hombres de las estrellas. Por eso, todo lo que rodeó a la familia de Jesús y al mismísimo Jesús estaba lleno de eventos, entre comillas, sobrenaturales. Pero que no eran eventos sobrenaturales, simplemente eran eventos que por ser de otras humanidades, pues, eran muy extraños para nosotros, no los humanos terrestres. Y por eso Jesús tenía todas esas condiciones. Mi reino no es de este mundo. Y ahora se entiende por qué no. Así que muy interesante el tema, es algo que también me habían preguntado bastante y quise tocarlo con este artículo para esclarecer el, el misterio ¿no? de las personas que rodearon a Jesús, a María y a José. Pónganme ahí en comentarios qué opinan de todo esto, si este video les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.